Sánchez y don Luis Regino Murillo Zamorano, codirectores del Certamen de Creación de Contenido de YouTube de Economía y Empresa, don Julián Ramas Fernández, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, estimados compañeros, estudiantes, muy buenos días a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Quiero empezar este acto agradeciendo y reconociendo el acierto de realizar este tipo de iniciativas en el ámbito universitario. Gracias, José Ángel y Luis, codirectores de este primer certamen, por haberos lanzado a esta aventura, promoviendo la creatividad de los estudiantes interesados y abriendo camino así a la difusión digital de los contenidos de Economía y Empresa. Vamos a dar la palabra a mis compañeros de mesa y tienen en primer lugar la palabra los dos codirectores del primer certamen de creación de contenidos en YouTube de Economía y Empresa, Ecotubex 2018, y en primer lugar don José Ángel López Sánchez, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Estimada señora directora, estimado señor decano, estimado señor director, estimado Carlos Cuerpo, muchas gracias por que estés aquí con nosotros y sobre todo al público asistente a este acto de entrega. Mi intervención va a ser breve y básicamente se va a centrar en agradecer a todos aquellos que han apoyado el certamen y hacer un pequeño inciso agradeciendo en primer lugar a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura, a la propia Universidad de Extremadura, al Grupo de Análisis Económico y Dirección de Marketing, al canal de YouTube que soy Econplus, a la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, a Universia, a Iberpen, a la IREF y a todos los integrantes del jurado de Ecotubex. En segundo término, quiero centrar mi intervención en comentar las acciones de comunicación realizadas desde el certamen y el impacto que ha tenido en el evento. Bien, nosotros, cuando hemos empezado este certamen, decidimos realizar determinados tipos de premios, uno dirigido a enseñanzas no universitarias y otro a enseñanzas universitarias. En el caso de la actividad de comunicación para enseñanzas no universitarias, nos dirigimos a colegios públicos de infantil y primaria de Extremadura, que hacen un total de 373 centros, centros rurales agrupados 40, educación de personas adultas 63 centros, centros de profesores y recursos 18, aulas mentor 14, residencias universitarias 4, plan de alfabetización tecnológica de Extremadura 1, Instituto de Enseñanza de Extremadura 133 centros, Escuela de Idioma de Extremadura. Es decir, contactamos con un gran número de centros que hacen un total de 655. En el caso de las actividades de comunicación de la enseñanza universitaria, nos dirigimos a todos los decanos relacionados con Economía y Empresa de las universidades españolas, hacen un total de 83. Después a todos los participantes de la primera jornada de transformación digital y creatividad en educación superior, que fueron unos 200 asistentes y que también se organizó en esta facultad con apoyo del decano y el centro y la propia Universidad de Extremadura. Y luego, a través de la red de contactos internacionales de la Universidad de Extremadura en Iberoamérica, Estados Unidos y Asia y América, pues también hemos llegado a todo ello con la gran e inestimable ayuda de la vicerectora que tenemos hoy aquí con nosotros de Relaciones Institucionales e Internacionalización. Bien, si pasamos a lo que es el impacto en medio dentro de los recursos con los que hemos contado, tenemos que decir, en primer lugar, que la universidad nos ha ayudado mucho, sobre todo a llegar a través de las distintas redes sociales y todo el aparato de comunicación que tiene esta organización. De tal forma que nos convertimos básicamente, o prácticamente casi todas las comunicaciones que hemos realizado a través de esta organización, noticia destacada en Google. Ahí hay reseñadas dos de ellas, pero han sido muchos más. Nos ha ayudado mucho, sobre todo, a darle difusión también en el ámbito nacional e internacional. Si nos centramos en nuestra región, pues nos hemos encontrado con el diario Hoy también nos ha apoyado, con noticias, ABC agencias, algunos portales especializados en finanzas, como finanzas.com, e incluso Portugal se hizo eco a través de EFE Portugal del certamen de creación de contenido, lo cual también pues, nos llena de orgullo y satisfacción, teniendo en cuenta que estamos en una zona fronteriza y bueno, pues para futuras ediciones pues, consideramos que esto es muy importante y relevante. Y luego ya por último, pues si queremos llamarlo otros medios o otros organismos, organizaciones que nos han apoyado en la comunicación del certamen, pues tenemos que agradecer el apoyo de Canal Extremadura, tanto en la radio como la televisión, la Galería Magazine, Onda Campus, el portal web de la Universidad de Extremadura, el portal web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Campus Virtual de la Universidad,
Y luego ha habido otras universidades de las cuales tenemos constancia que se han hecho eco, habrá seguramente otras más, portal web de la Universidad de Granada, portal web de la Universidad de Islas Baleares, y luego pues un montón de redes sociales, entre las cuales podemos destacar YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, y LinkedIn de Jesuit Conclus y de otras muchas personas que han querido colaborar con la organización del certamen. Y ya por último, para cerrar esta intervención, quiero destacar la importancia que ha tenido el jurado, sobre todo para darle un bagaje y un cuerpo, tanto académico como profesional, pues a todo el evento. Y simplemente quisiera agradecer pues tanto a componentes de la Universidad de Extremadura como integrantes Junta de Extremadura a través de su director general. Hemos tenido youtubers, hemos tenido a personas de agencias de publicidad, sociólogos, luego el Santander también nos ha apoyado a través de la Universidad. Y bueno, no podemos decir otra cosa que estamos muy agradecidos a todas las personas que han confiado en el proyecto y agradecer a que todos vosotros estéis aquí, y ya con esto concluyo mi intervención. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, pues muchas gracias, José Ángel. Continuación, muchas gracias, señora vicerrectora. Buenos días y bienvenidos a todos y a todas a este salón de grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura. Organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura, el Grupo de Análisis Económico y Dirección de Marketing, Arimar Credit Group, y el canal de YouTube Jesuit Conclus. El objetivo de este primer certamen de creación de contenidos en YouTube de Economía y Empresa ha sido favorecer la creatividad de las nuevas generaciones de estudiantes interesados en economía y empresa, dando visibilidad a su talento, a vuestro talento, y favoreciendo el uso de las nuevas tecnologías en un entorno profesional donde las competencias y destrezas digitales, ya lo vais comprobando, lo sabéis, determinarán o determinan cada vez más vuestra empleabilidad y desarrollo personal. Como directores de Ecotubes 2018, debemos confesaros que cuando iniciamos esta aventura, señor José Ángel y yo, no sabíamos con qué nos podíamos encontrar, ni por la cantidad ni por la calidad de los vídeos que podríamos terminar recibiendo. No había ninguna referencia previa de escolar alguna, ni a nivel regional, ni a nivel nacional, ni siquiera a nivel internacional. Pero también tenemos que confesaros que nos va la marcha. Y a pesar de ello, o precisamente por ello, decidimos dar un paso adelante, apoyados desde el principio por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura y muy especialmente por su decano, don Julián Ramos Fernández. Arrancamos allá por marzo de 2018 esta primera edición del certamen de creación de contenidos en YouTube de Economía y Empresa en YouTube 2018. Hoy, pequeño Marco, podemos deciros que tanto a nivel personal como profesional, el gestionar este certamen ha sido todo un orgullo y una experiencia inolvidable. Tras 9 meses de viaje junto a todos vosotros, podemos afirmar que el objetivo se ha cumplido más que satisfactoriamente. La primera edición del certamen de creación de contenidos en YouTube de Economía y Empresas ha sido todo un éxito, con más de 150 participantes y 60 vídeos recibidos. Pero nada de esto hubiera sido posible sin la aportación de los auténticos protagonistas del certamen, los alumnos de enseñanzas no universitarias y de enseñanzas universitarias que habéis participado en el mismo. Algunos de vosotros estáis hoy en el salón de grados de la facultad, con nosotros, como finalistas del certamen y deseosos de saber, me imagino, si finalmente habéis resultado ser alguno de los premiados. Pero, aunque suene atópico, lo importante es participar, dice. Y tanto a vosotros finalistas que estáis hoy aquí, como a todos los participantes que fueron pasando por las diferentes fases del concurso ramificado de este certamen, tenemos que daros nuestra más sincera enhorabuena por la calidad real, efectiva y creatividad, sobre todo, de los vídeos presentados. Tan solo falta la guinda final, conocer a los ganadores del certamen. Pero antes, como en toda buena película, y esta lo está siendo, todavía unas gotitas más de suspense, aderezadas como siempre nos gusta a nosotros, con calidad y sobre todo con mucho cariño. Esta mañana tenemos con nosotros a un invitado muy, muy especial. Un antiguo alumno de esta facultad, un ejemplo de éxito profesional y sobre todo, y lo más importante, un ejemplo de excelente persona. Don Carlos Cuerpo Caballero, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Economía por la Universidad de Extremadura y máster en Análisis Económico por la London School of Economics,
pertenece desde 2008 al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Tras su paso por la Dirección General de Análisis Macroeconómico en el Ministerio de Economía y Competitividad, trabajó desde 2011 para la Comisión Europea en calidad de experto en la finanza, ejerciendo responsabilidades relacionadas con el nuevo procedimiento de desequilibrios macroeconómicos. Y a fecha de hoy, tras su periplo europeo, es director de la División de Análisis Económico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Carlos nos presentará hoy la ponencia titulada Las previsiones económicas de los datos a regalo. Estoy seguro de que os resultará de gran interés. Pero no os entretengo más. Lo importante, como bien dice nuestro canal, está por llegar. Cedo la palabra a la vicerectora de Relaciones Institucionales, Internacionalización de la UES, y agradezco nuevamente la presencia de todos vosotros en esta sala en el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Es ahora el turno del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, don Julián Romano. Muchísimas gracias, vicerectora. Muy buenos días a todos. Voy a tratar de ser muy rápido porque los protagonistas no somos los que estamos aquí en la mesa, sino los que están ahí justamente detrás de la mesa y son los que hay que dedicarle el tiempo. Bueno, lo primero que quería deciros es bienvenidos a vuestro hogar, a todos los que habéis participado, a los familiares, al hogar de la economía y la empresa en Extremadura, que es nuestra facultad, así nos gusta llamarla, y así es como os recibimos aquí. Muchísimas gracias a todos por haber participado en este certamen, un certamen que, como han dicho los dos directores, se gestó un viernes como hoy del mes de marzo a las 2 de la tarde, después de una semana de trabajo, en la cual pues ellos me propusieron una idea y la verdad es que me pareció tan sumamente interesante. Y dije, bueno, nos reunimos, vamos a materializarla, traemos una propuesta el lunes y a partir de ahí salió lo que todos habéis podido, voy a decirlo, fijándome, disfrutar. Esta ha sido una apuesta de los directores y de la facultad y yo creo que es una apuesta que ha salido bien a la vista de las cifras que ha podido aportar José Ángel. Yo, que he sido miembro del jurado, también puedo decir que me han gustado mucho todos los vídeos que he visto. También voy a deciros como decano que cuando he firmado los premios, entre que estáis esperando, no sé quién ha ganado. O sea, que para un poco no he firmado, pero sin saber. Así que no me podéis mirar a ver si los ojos se tienen. Carlos, bienvenido a tu hogar, este sí que es tu hogar. Nosotros somos los padres académicos de todos los alumnos que están en esta facultad. Vuestros éxitos son nuestros éxitos. Vuestros fracasos, que son pocos, también lo son. Como todos los padres que hay aquí, sabemos de todo lo que estamos viviendo. Bienvenido a tu casa de nuevo. Para nosotros es un orgullo recibirte en la posición en la que estás ahora y que sobre todo buscas tu título de doctor, de funcionario, de TECO, ahora que se llaman TECO, no se llaman economista del Estado, que es como a mí me gusta llamarlo, y que luzca bien tu título de licenciado en economía por esta facultad. Fue uno de los mejores estudiantes que hemos tenido en esta facultad, hay que decirlo, que se ponga rojo. Y por tanto, bienvenido a tu casa donde eres recibido de verdad con todo el cariño, con todo el cariño del mundo. Y a los participantes, a los que están aquí, que recibieron eso, pues decirles que, como ha dicho Luis Quino, pues lo importante es participar, ¿no? De ganar, lo importante es participar. Esta ha sido una apuesta, digamos, por los nuevos medios de difusión del conocimiento a través de las redes sociales. Es una apuesta no de esta facultad, sino yo creo que de la sociedad. La forma de transmitir nosotros, los profesores, las enseñanzas, tiene que cambiar, está cambiando, de hecho, los que llevamos aquí ya unos cuantos años, 30, que habla, pues hemos ido cambiando con el tiempo y a una velocidad en los últimos años endiablada, diría yo, ¿no? Pues esto forma parte de las nuevas formas de enseñar. Todos los alumnos que vayan a entrar en la facultad los próximos años seguramente hagan lo que habéis hecho ahora, pero de forma no profesional, a ver si ganáis un premio, sino a ver si os enteráis o a ver si complementáis lo que os hemos enseñado en clase con algún vídeo que uno encuentre en internet. Seguramente algunos de estos vídeos que habéis hecho pues están ahí para que otros alumnos puedan utilizarlos cuando tengan dudas acerca de algún concepto, ¿no? Aquí sí que solamente por eso pues merece la pena el haber convocado este certamen. Quizás para cerrar mi intervención, lo más importante es que la gente reconozca el trabajo que ha habido debajo, no del decano ni de la facultad. Lo único que hemos hecho es apoyar en lo que hemos podido, pero sí me gustaría dejar bien claro que el trabajo de José Ángel y de Luis ha pasado, digamos, de un nivel normal a un nivel estratosférico. Y ha tenido un coste personal altísimo en la organización de este trabajo. Y al menos, por lo menos desde este
del decanato que se les reconoce desde un punto de vista no ya solo profesional, eso ya se le ha reconocido, sino personal. El coste ha sido altísimo, la dedicación ha sido muy alta y el coste ha sido alto. Así que muchísimas gracias a los dos en nombre de la facultad, porque no hay forma de agradecer ese trabajo nada más que diciendo. Sin más, me despido de todos y enhorabuena a los que salgan premiados y también enhorabuena a los que han participado y no salgan premiados, que es lo que corresponde. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Poco más me queda que decir que no se haya dicho ya. Enhorabuena de nuevo a los ideólogos del certamen, a José y a Luis, por esta organización de meses de ejecución, pero como también ha apuntado el decano, de meses de preparación y trabajo oculto que no se ve, pero tan necesario para que todo cuadre y salga como estamos viendo, ¿no? Con un aforo, con una sala tan llena que da gusto verla. Por supuesto, enhorabuena también por los resultados conseguidos, más de 150 participantes, 60 vídeos recibidos y casi 50.000 visualizaciones en el canal de YouTube, es todo un éxito. Y esto es solo la primera edición, así que bueno, yo creo que promete. Tengo que reconocer que cuando me planteasteis la posibilidad de ser jurado de este concurso, el compartir esta responsabilidad con youtubers, influencers o digital project manager, pues la verdad es que me impuso bastante, tengo que reconocerlo, ¿no? Quizás por no tener ese nombre en inglés, pues me sentí un poco abrumada. Bueno, es broma, por supuesto. Para mí ha sido un auténtico honor formar parte de este jurado por convicción y por afición. Os tengo que dar las gracias por contar conmigo. Me ha parecido una experiencia muy, muy gratificante. Permitirme ver aspectos relativos, bueno, pues a la contabilidad, a la balanza de pago, al impuesto sobre el valor añadido, incluso recuerdo el de los efectos económicos del problema catalán en 3 minutos o el neuromarketing, nos invita mucho a reflexionar. Y es que necesitamos un sistema educativo que forme a personas creativas e innovadoras, preparadas para el cambio y que den respuesta a las necesidades que la sociedad hoy está planteando. Esto está cambiando muy rápido y nosotros nos tenemos que adaptar a ello, ya lo ha apuntado el decano. Iniciativas como estas lo consiguen, creatividad, innovación, talento. El esfuerzo de pensar, de preparar y de grabar el vídeo ya denota un interés, una motivación, una ilusión en mostrarnos cómo veis vosotros los estudiantes los diferentes conceptos económicos a través de medios que manejáis con tanta soltura, y ello pues tanto desde el punto de vista universitario como no universitario. A las universidades en general se nos critica de inmovilistas, de falta de contacto y de compromiso con la sociedad. Yo discrepo. He tenido la oportunidad de ver desde dentro la cantidad de cosas que se hacen, en concreto en nuestra universidad, y os aseguro que contamos con muy buenos profesionales. Hoy estamos aquí con una muestra muy representativa. Los resultados están ahí, en el número de convenios, en el número de colaboraciones, en los institutos universitarios de investigación, en el parque científico-tecnológico, donde hay más de 1.300 personas trabajando en 90 empresas. Ayer veíamos también la noticia de 3 profesores de nuestra universidad que han sido nominados a los segundos premios Educa Banca como mejor docente de España 2018 en categoría universidad. Y en estos premios no se valoran solo aspectos puramente docentes, sino también otros. Os comento la formación y reciclaje de conocimiento, la transmisión de valores y, por último, la innovación y las TICs. Creo que es un indicativo más. Para terminar, quería aprovechar también este foro para decir que los momentos actuales en los que la universidad está de actualidad, y desgraciadamente no por los motivos que nos gustaría, no debemos generalizar. Sí que es verdad que hay que hacer autocrítica y cambiar todo aquello que no funcione, pero una determinada actuación no puede poner en entredicho el buen funcionamiento del sistema universitario español. Nos duele a todos los que formamos parte de él y trabajamos día a día. Antes de pasar a la entrega de premios, os dejo con don Carlos Cuerpo Caballero, economista del Estado, ya lo ha presentado Luis, que va a impartir la conferencia titulada Las previsiones económicas de los datos al relato. Enhorabuena a todos los participantes, enhorabuena a los ganadores y a los que no ganen, pues también enhorabuena solo por el hecho de estar aquí. Muchas gracias por su atención y muy buenos días a todos.